Bueno, aquí estamos en la casa de mis papás. Sandra se quedó allá en la casa, yo me traje al baby, a mi hijo. Vine a ayudarle a mi papá a echarlo como una banquetita, así como echamos un cementillo. Más que ya acabamos y vamos a ir allá con, ya para la casa, ya está Sandra esperándome ya. Y pues sí, ahorita nos vemos en el camino. ¿Qué pasó, papi? ¿Ya vamos para con mami? Papi, ¿ya vamos con mami? ¿Ya vamos con mami, papi? Oh, tuve que tirar el teléfono porque le venía un policía. Vamos a poner el boiler porque como ayer pues ya no tuve chance. Ahorita me va a ayudar mi papá para subirlo, como está muy pesado para subirlo. Ya nomás es conectarlo y pues a testear ahí que no haya ni una fuga de agua ni de gas. Que no va a pasar como lo de ayer, que va a haber algo de monóxido de carbón. Pero sí, pues ahorita ya vamos allá a la casa con Sandra. Ahorita nos vemos allá con Sandra. Me regresaron a mi niñito que andaba con sus abuelitos. Regresó súper chorreado, yo lo voy a meter al agua, Pato. ¿A Pato? Sí. Encontró a mi hijo algo que le va a ayudar a chiflar. Ahí ven. ¡Ya chifla! Mi esposa está tratando de arreglar una cámara que le dio un vecino porque queríamos poner un sistema aquí dentro de cámaras. Para nada más editar los vlogs sin tener que grabar de la mano. No se crean. ¡Tira! ¡Wow! ¡Qué chida! ¡Tira! ¡Lo de la quillo! ¿Listo? ¡Ew! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Pedos? ¿Fueron pedos? ¿Vas a hacer mimis? Ya lo tengo listo para dormirse. Ahora tiene esta, le encanta verla. Está en Netflix, se llama The Hungry Caterpillar. Mande, mi amor. Ya este se lo sabe, creo. Y esta cobijita la tiene desde que era bebé. Mira, mamá. Pues la tenía mera abajo y ahora la encontré de todas las cobijas. Yo pensaba que ya no la tenía. Tiene como dos o tres que se las aguardé porque me gusta que están delgaditas para ahorita que a él, como él no se puede dormir sin taparse, pues ya perdí que se tape con una delgadita porque si no va a tener mucho calor. Y mi esposo está afuera poniendo el boiler por fin con mi suegro, que le está ayudando, porque pobre de mi hijo lo tuve que bañar hoy con, pues, o sea, sí estaba agua calientita, pero tuve que calentar el agua para bañarlo. Ya lo dormí, ahora sí voy a alzar, ya alcé mi cuarto, falta todo lo demás, y luego ya, ojalá ya para cuando acabe ya sea el calentón para meterme a bañar y ir a las movies. Sí, vamos a ir a la de las 4, pero ya van a ser las 2:30, en una hora y media no creo que acabe mi esposo, así vamos a tener que ir hasta a la de las 9. Y recio porque se están quejando de que no se oye. ¿Ya? Ya. Ah, hijo. No, pues ya está listo el boiler. Sí, fue bastante trabajillo. Sí, como estaba más alto,
Pues sí tenemos que... O sea, cortar y... cortar y agregar cosas. Pero, no, pues ya... Ya estaba ya nomás a... Ah, enseñales, ese es el... Oh, sí, este, dejé prendido este, se me fue la onda, lo dejé prendido, y este le cae como de la manguera. So creemos que eso es lo que... Sí, esto es lo que debe haber sido, sí, porque le hueles aquí y ahí se huele, y ahí huele a gas. Entonces ahora ya todo, a limpiar todo. Sí, pero decíamos que creemos que por esta cosa hicimos un... Levantamos a todos los vecinos y toda noche. Pero lo bueno es que lo detectó, si no, si hubiéramos dormido con esos, todos esos químicos. Ya no lo dejas prendido, ya. Listo. Y ahorita nos vamos a alistar para ir al cine. Yeah. No. Tengo desde el viernes queriendo ir. Y yo voy a hacer las galletitas estas que ayer no tuve tiempo de hacerlas, es que las voy a hacer hoy. Y como se hacen 3 docenas, voy a llevar unas para con la madrina de mi hijo que ahorita vamos ahí. Y nada más que estaba esperando que se pusiera la mantequilla a temperatura de ambiente y parece que ya está. Y está bien fácil, una manita de mantequilla y un huevo. Listo las primeritas galletitas y bueno, las pongo aquí porque si las dejo en donde las metí al horno se siguen cociendo. En la primera me salieron exactamente 6.12, en esta segunda salieron 13, pero están enormes. Saludos para una seguidora que nos ve desde Chicago, María Reyes. Hola, ya vamos en camino a, con la madrina de mi hijo porque vamos a... A la esposa se les compuso el carro y pues si van a ir a ver en qué le puede ayudar. Y luego de ahí vamos a ir al cine, que ya mucha falta nos hace desestresarnos un ratito de lo que nos pasó en todo este fin de semana. Y vamos a ir a ver The Croods, que The Croods es una película animada de como del tiempo de las cavernas. Se me hace bonito para que la vea mi hijo porque es animada y yo creo que sí se queda. De nuevo ahí se, en este cine que vamos. No son las películas más nuevas, pero pues están a $2 por persona. Así es que nos sale a $6, ni siquiera lo que pagaríamos por una sola persona en el cine. Uy, qué loco aquí. Ni siquiera lo que pagaríamos en el cine por una persona en el cine donde salen las películas más nuevas. Así que nada más para pasar el tiempo y... Creo que es todo. Ay, ojalá y también, ojalá y estén los hot dogs que los... Cuando yo he ido los tienen a $1. Ojalá y todavía los tengan porque se me antojó mucho uno o dos para ver con la película. Y pues sí, ya vamos para allá. Placio. Aguanta. Se sube el andador. Sí, los picapiedras, ¿no? Picapiedras parece. También, mira. Sí. Qué bonito tiene el pelo. ¿Cómo se llama este o esta? Se llama Ya llegamos a las movies. Yay. ¿Listo, papi? Ya. Yeah. ¿Ya? Yeah. ¿Cuál vas a ver? Ni sabe. Ni sabe. Mira, una está. Dame la mano. Dame la mano, please. The Croods. The one at 8:45, right? Yes. How many? 3. $6. Wow.
vaso, mira que tanto mis gatos. Son dos para ti, dos para mí y una para mí. Nos ves como una palomita. Ya estamos aquí en las movies, nada más que no se ve nada. Ya salimos de las movies. ¿Cómo se te hizo? Oh, tú sabes, en unos momentos se puso triste, pero vamos a poner otra vez feliz las escenas. La mayoría del tiempo yo estaba risa y risa, lloré poquito, pero hasta mi hijo me da risa y risa. Sí, un ratito que ya estuve inquieto mi hijo, pero sí aguantó. Y, ay no, yo no me lo esperaba esa movie, yo pensé que no iba a estar tan suave como se veía. Ay no, me encantó. Hasta para los grandes está bien, padre, risa y risa, en serio. Todos. Ay, ya me hacía falta. Ya nos hacía falta salir así en familia al cine. Hace mucho que no veníamos en familia. ¡Súbete, papá! ¡Mira otro! A ver, ese gris. Este aquí es igual de nosotros, por eso dice que otro. Vamos a la casa, ¿te gustó la movie? Un segundo, ahorita se nos olvidó que íbamos a jugar. Voy a leer los jueguitos que hay afuera, pero ya se nos olvidó. Oh, sí, sí. Es que el paquete cerrado. Es que fuimos al baño. Mande. ¿Otra vez una movie mañana? Ah, bueno. Pues le gusta a mi hijo. No, es que es la única que había de caricatura. Ahí te lo doy. Si no, sí vendríamos otra vez. Porque si en esa batallamos para que se quedara, menos en las que no son de animadas. Vamos a terminar de mandar saludos. Dale tú. ¿Saludos tú también? El primer saludo es para Miss Beauty Lab 22 y su hija Alexa, que nos miran desde Puerto Rico. Besitos a las dos. El otro es para G Delgado 926, que siempre mira nuestros videos. Muchas gracias. El otro es para Lili 25071. Que por favor le mandemos un saludito, que es una nueva suscriptora. Gracias. Saludos. Esperamos que sigan gustando nuestros videos. El otro saludo es para Aleifer 22. ¿Dónde? Es que me van a ir. Vamos acá. Ok. La nariz. El otro saludo es para Aleifer 22, que dice: me encantan los videos de Sandra, que no se pierde ninguno. Y es muy muy linda la familia. Saludos. Gracias. Y también al esposo de ella, que se llama Fernando. Y también vive en El Paso. ¿Vive en El Paso? Sí, mira, la segunda. ¿Dónde dice? Mándame saludos, vivo en El Paso también. Oh, pues vive aquí. Saludos. El otro saludo es para Da K Besh. Desde Juárez. Nos mira desde allá, desde Juárez. Se llama Ana. Saludos. Yeah, para Ana Cristina, nuestra prima. Oh, sí, para Ana Cristina, que está casada con un primo mío. Saludos. Saludos. También ella vive en Juárez. Uh-huh. El otro saludo es para Pequeña Valdés. Está cansando la mano. El otro saludo es para Pequeña Valdés, que nos mira desde allá, desde California. El otro saludo es para Lady Makefu. Lady Makefu. Que tenemos una familia bonita, gracias. El otro saludo es para Sofía Álvarez, que no se pierde ni un blog. Un saludito para Sofía. Sofi.
El otro saludo es para Mayra Isabel, que dice: hola Sandra, mándame un saludín, siempre miro tus videos y les doy like. Gracias. Gracias por darle like y por ver nuestros videos, obviamente. Ya, se acabaron. Son todos por hoy. Creo que ya estamos al corriente en los videos. Recuerden que estamos dos videos adelantados o para ustedes atrasados, así es que si nos pidieron saludos en los últimos dos videos, van a salir en los siguientes dos videos. Y eso es... No, pues ya está. Sí, eso es todo, sí. Está bien cortito, bien cortito. ¿Qué, lo que hice o qué hice vlog ahora? Ah, ¿tú hiciste vlog también mañana? Bueno, sí, pues ya va a ser todo por hoy. Pues domingo, los domingos es más relajado, más familiar. Pero ya insisten que ya nos hacía falta después de todo lo que nos pasó este fin de semana. Empezando con la fuga de agua, el boiler, los bomberos. Despertamos a todos los vecinos. La friega que nos demos ahora, ¿no? Con el boiler. Pero yo ayudé tanto. Ella lo puso solo. Ya lo puse casi solo. Bueno, ya es todo. Gracias por ver estos videos. Nos vemos en el próximo. Bye. Le voy a leer a mi hijo su libro ahorita favorito, que es este Good Night Moon. ¿Te leo este? Sí. Ok. Moon and Star. Dice Good Night Moon. Good Night Moon. In the great green room, there was a telephone and a red balloon and a picture of the cow jumping over the moon. And there were three little bears sitting on chairs. And two little kittens and a pair of mittens. And a little toy house and a young house. And a comb and a brush and a bowl full of mush and a quiet old lady who was whispering hush. Good night, room. Good night, moon. Good night, moon. Good night, cow jumping over the moon. Good night, good night, light. And the red balloon. Good night, bears. Good night, chairs. Good night, kittens. And good night, mittens. Good night, clocks. And good night, socks. Good night, little house. And good night, mouse. Good night, comb. And good night, brush. Good night, nobody. Good night, mush. And good night to the old lady who whispered hush. Hush. Good night, stars. Good night, air. Good night, noises everywhere. Ya se acabó. Ya se acabó. ¿Te gusta mucho este, verdad? Este libro se lo compré en el Goodwill, que es una tienda de... Venden cosas así como donadas y casi siempre son cosas usadas. Y este se lo compré. Me gusta mucho comprar los libros porque están bien baratillos. Y este le gustó mucho. ¿Te gusta? ¿Ya vas a hacer mimis? Te amo. Te amo. Un beso. Ay, cuánto mal, cuánto mal. Y no saltas tus carrillos. Bueno, ahora sí, me voy a quitar el maquillaje, los aretes, me voy a lavar la cara para ya hacer mimis. Mami, vale. Y peló unas manos. ¿Está peleando con tus manos? Sí. A ver. Listo. Okay. Toma. Ay, al Kai no quiere leer esta car. A ti sí, al Kai no. ¿Te gustaron las movies? Sí. ¿Quieres ir mañana otra vez? Sí, mañana a ver su Mickey Mouse, ¿ok? ¿Mickey Mouse? Sí. ¿Cuál Mickey Mouse? You're crazy. Crazy, ¿cómo? Hola. Hola, ¿cómo están? Somos Dos Vida. Hacemos vlogs diarios. Yo soy Conan. Yo soy María. Y él es Suchi. Somos una linda familia feliz que vivimos lejos de nuestras familias porque estamos estudiando arquitectura. Acompáñennos en esto... En este viaje. Sí. De nuestra vida. Sean parte de nuestra gran familia de Dudovicios. Suscríbanse.